Muy pero que muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos, bienvenidos a este próximo Dofus Chill. A ver, me quería comprar Serranito, el montadito, ¿vale? Había dado una vuelta ahora mismo a ver si está, pero no estaba. Y Serranito, pues es que está a 664.000, digo, joder, es mucho, es muchísimo. Entonces digo, ok, Serranito es de la etapa número 28. Y me voy a la 28 y veo que está 260.000 camas la piedra, digo, la caja clon esta. Mira, voy a arriesgarme. Me voy a comprar dos, ¿ok? Vamos a irnos a Automai y vamos a rezar a ver si nos toca a menos precio, ¿ok? Y nada, tío, por favor, que nos toque montadito, por favor. Mierda, ni uno de los dos. Pero ser pistol, creo que es muy caro. Eso sí. Nos cambiamos con Cuervax, ¿por qué no? Y me voy a poner la... Joder, solamente nos falta una piedra grande. Ok, pues mira. Nada, vamos a capturar a este Serpistol. Yo creo que es muy caro. Y que yo creo que... habrá valido la pena y todo. Ahora que lo veo. Vale, vamos a darle así, así. Catarata y glaciar. Y con este bebecito vamos a poner una trampa. Repique. Toma. Activamos y todo. Listo. Nada, ahora vamos a capturar. Sí, yo creo que está muy caro, ¿eh? Yo creo que sí. Vale. Así, manif. No creo que lo mate, porque me taclea. Sí. Paso turno sin más. Podría haberle empujado y tal, pero whatever. Listo. Ok, pues al menos uno listo. Lo malo, chicos, ahora es que no tenemos piedras grandes. Así que vamos a volver a Bonta. Vale, bueno, Bonta, Brakmar, da igual. Y bueno, habrá que comprarse más piedras grandes, tío. Qué pereza, ¿eh? Y de hecho, las piedras grandes, pues, también necesitamos para capturar los diferentes jefes de mazmorra que nos faltan, ¿vale? Nos faltan algunos, como Skonk o Kimbo también. Muchos, tío. Por favor, muéstrame piedras de alma llenas, tío, sin bug, porfa. A ver, ser pistol. ¿A cuánto estás? 404.554. La verdad, de puto lujo. Es más de lo que nos hemos gastado. Casi. No me acuerdo del otro Archie. O sea, ¿cómo se llama? Qué pereza, cómo se laguea todo, ¿eh? Madre mía, en caca. A ver, gran piedra. Vamos a comprarnos 4. O 5, va. 5. ¡Listo! Vamos a capturar el otro que nos falta, que era Cuacaolao el mojado o algo así. A ver. Cuacaolao el chocolateado. Vale. Prescindimos. Bueno, al menos este. ¡Hostia! Casi acepto sin piedra. Listo, capturamos. Esto no sé cuánto cuesta. Pero oye. De lujo, bro, de lujo. ¿Que podría haberme comprado Serranito montadito y listo? Y ya está, y terminaríamos. Pues sí, tío, pues sí. Pero lo estoy haciendo de una manera un poquito más... vamos a decir, creativa. A ver, ¿cómo se llama? Chocolateado. Vale, a ver, chocolateado. Ay, Ancaca, ¿pero por qué me haces esto? ¿Cómo que piedra de archimonstruo no hay en venta? A ver, chocolateado. 196.000. Genial. 195.999. Pues tío, nos habíamos gastado 500.000 camas y ahora tenemos 600.000. Pero si le quitamos las piedras y tal, pues al final, vamos, volvemos a lo mismo, ¿sabes? A ver, eso sí. Vamos a intentar capturar más malditos jefes de mazmorra. Sí, señor, tío, qué ladilla. Vamos a empezar por Cocabulia. Vale, vamos a ir a Cocabulia y la vamos a hacer. Así que, sinceramente, vamos a vernos en la sala final y ya, ¿vale? Es que... Madre mía, Cocabulia, Torpestruz, Roblelando, Ugah y Kimbo nos faltan. Pero no solo eso. Funámbola, que bueno, ese whatever. También nos falta Moon, Tranquitronco, Skonk, Hansi y Abracnido. Y no son muchos. Y Wobbit GM, al final no lo he podido capturar aún. Nunca me ha salido. En la cuevita esa de mierda.
Así que bueno, ahora sí que sí, chicos. Nos vemos en la sala final, ¿vale? Peace. Tío, pues por alguna razón tenía guardada la mazmorra, ¿sabes? En la sala número 4. De puto lujo. En fin, piedra grande, equipada, y vamos a darle caña. No voy a poner ningún... ¿Esto vamos a prescindir? Yo creo que así mismo estamos bien, la verdad. A ver, sí, venga. A darle por culito. No hemos hecho ningún logro, tío. Qué raro, tío. Sinceramente, a veces me da la sensación de que sí. De su tercer turno, vale. Explosión, vale, daños de su explosión. Versátil también hay que hacerlo. Tormenta, manif. No sé por qué me da la sensación de que esto ya lo hicimos, pero claro. Creo que no. Bueno, ya se ve que no. A ver, la explosión la vamos a recibir, desgraciadamente. Sí, la vamos a recibir. Da igual, va. No pasa nada. Toma, toma. Yo creo que deberíamos matar primero a los otros cacas y luego al Cocabulia. Sí. Vale. Joder, sí que me pegan, ¿eh? Ok, a ver. Puedo pegar así. Listo. Ahora. Catarata, estos no vale mucho la pena. Pero puedo usar esto. Me voy aquí. Listo, creo que este está se muere, tío. Sí, señor. GG. Nice. Pasamos. Oye, pegan rico, ¿eh? Ok, drenaje. Glaciar. Hostia, yo pego más rico. Joder. Así, tizón. Para bostear un poquito más a mi guardiancito. Le pego así. ¡Toma! Ok. Hostia, la canción esta es diferente, ¿no? Ya lo noté, pero no dije nada. Ok. Glaciarcito, sí. Ok, vamos a ver. Podríamos usar esta ráfaga así. Listo. Ese ya lo mato. Puedo usar drenaje. Y una ráfaga. Digo, una... ¿Cómo se llama esto? Un ojo astral, eso. Vale, cáscara brutal. Todas las cáscaras, chicos, hay que matarlos antes posible. Vale. Son muy tocapelotas. No, creo que voy a matar a mi guardián. Uf, por poquísimo. Voy a usar lección de Grunow. Genial. Le pegamos así duro. Nos escapamos a ver si le hacemos perder tiempo. Vale, le hicimos perder unos cuantos PA. Y no sabe que ya tengo otro guardián. Así que aquí lo tienes. Voy a usar tributo. Tormenta. Así, catalata. ¡Duma! Venga, ahora sí le vamos a pegar. 2500 de vida. Yo creo que ya es hora de capturar. Listo. Y ahora, otra catarata. Y sinceramente, bro, yo creo que glaciar, tormenta. Da igual, ¿sabes? Estoy simplemente pegando lo primero que me encuentre. Ok, pues normalmente ya estaría hecho. Así. Así. Un tizón. Y una manif. GG. Nada, pues lo va a matar mi Iron Golem. ¡Toma! ¡Let's go! Genial, bro. Genial. A ver cuántas camas. 2300, eso. 4000, 4500 y pico. Oye, nada mal. Y luego tenéis. Esto, 800 de cada cosa. Y también 16000, ¿eh? Joder. De puto lujo, mano. ¿Cuánto nos falta para subir? Nos falta un poco. Nos falta un poquito, la verdad.
Vamos a ir ahora. Sí, pues mira, bro. Vamos a hacer el Giga Chat Move, ¿vale? Tofus, Boomerang, Pérfido. No me acuerdo muy bien. A ver, ¿dónde era? Soscomán, tac. Y ya es hora, ¿vale? Ya es hora, chicos. ¿Dónde está? Ya es hora. Dokalako. 10 Boomerang de Dokalako. Koalak Sanguíneo. Koalak Sanguíneo. Otros 10 Boomerang de Koalak Sanguíneo. ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Esto está bugueado, ¿no? No, no está bugueado. ¿Qué pereza? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué está tan caro? Los 100 están a esta cantidad. No lo puedo ni comprar. Vale, genial. Pues no podemos ni conseguir el Boomerang, bro. Pues mira, vamos a ir a Moon. Y capturar al Moon, tío. En fin, nos vemos en la última sala. Porque, madre mía, yo quería capturar al Skunk y de paso conseguirme el Boomerang pérfido. Porque no lo tenemos. Si no me equivoco. A ver, creo que no. No lo tenemos. Pero al parecer, nada. Joder, no puedo. Porque por alguna razón no hay Boomerangs de 1. De 10. Y de 1, pues me gastaría 200.000 camas. No me voy a hacer eso, obviamente. En fin, chiquillos, bebesitos, nos vemos en la sala final del Moon. Peace. Ok, pues a ver, aquí estamos, son de nivel 100, así que piedra mediana. Y bro, sin más dilación, vamos a darle caña. Voy a ir en modo normal, así, tac. Bueno, los retos no me importan mucho ahora mismo. A ver, versátil, podríamos intentar versátil, la verdad. Los Tetra nunca deben perder puntos de vida. Ok, vamos a intentarlo. Yo creo que podemos. Así. Tac. Sobrecarga, no sé si lo puedo matar. Bueno, no. Está todo un poquito más complicado. Bueno, al menos uno lo matamos. Bueno, hay que intentarlo. Habrá que matar con Yamiya. O no, ¿sabes qué? Vamos a ser guardián. Che. Así nos ahorra algo de PA. Así. Tac. Listo. No hemos usado ninguna combinación elemental, pero no pasa nada. Bueno, ¿ves el daño que hemos hecho con estos 3 PA del guardián? La verdad es que está mucho mejor. Vale, voy a dejar que el guardián mate al Dodostrogodo. Joder, lo dije bien. Dodostrogodo. Hostia, pues sí. Ok. A ver, también vamos a intentar. Así. Catarata. Listo. A ver, matamos. Y le pegamos a este. Ok. Madre mía, cómo se escapa la pit. Madre mía, iba a decir una palabrota, pero no lo dije. Shish. Vale, matamos a esta. Puf, el Darkly Moon está en un... Joder, qué pereza, ¿eh? Ah, no sé qué coño hice. A ver, Yamiya. El Darkly Moon está en una situación un poco caca. No me gusta mucho dónde está. ¿Sabes? Ah, joder, podía taclearlo. Fuck. Se tenía que haberlo hecho. Es la mejor manera de matar, de chisear al Darkly Moon. Es taclearlo, ¿sabes? Y ya con eso, GG. Pasamos. Con mi guardián hacemos así. Tac. Y ahora lo tacleamos. Ahora mata todos los estos. Pero está bien. No, pues no está bien. Porque nos teleporta el Moon. Fuck. Vale, pone el de aire. Ok. Qué bien, macho. Madre mía, qué pro. Me encanta cómo lo ha hecho. Pues genial. Bro, sinceramente, ya con el de aire ya podemos empezar a pegar. Sinceramente, me da absolutamente igual. Es más, ya está. Con aire, más que contentos. ¿En serio me bloqueas el camino, puto? Ah, vale, no, gracias. Gracias, gracias. Espero que mi guardia se muere. Creo que no. Genial. Drenaje. Hoja astral y manif. Muchísimo daño, rico y delicioso y sabroso.
Toma daño. Uf, oye, pues la verdad es que ha pegado mucho. ¡No, guardián! ¿Capturamos ya? Yo creo que sí. ¿Capturo? ¿Drenaje? Hoja astral, manif. Le falta invocar el de fuego y otro turno más, así que vamos de sobra, bro. ¡Vamos de sobra! GG, joder, esto comparado con Gelmina o lo que sea, es caca. GG, tío. Genial. Capturamos también. Aquí lo tenemos. ¿Qué me estás contando? Plus marquista de los 8000 puntos de logro. Let's fucking go, tío. Hemos llegado a los 8000 puntos de logro. 43000 camas. Fenomenal. Genial, pues nada, Moon. Muchas gracias. Podríamos ir ahora a la Bracnido Ancestral. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Crujidores. Y nada, es que claro, nos voy a enseñar todas las alas, ¿sabes? No me parece tan worth it y tal. No hay nada que ver, no hay nada que... No hay nada, tampoco hay nada que decir, ¿sabes? Ni de la chamba, ni nada, bro. Así que nada, nos vemos en esa sala. De hecho, chicos, cuando haya salido este vídeo que estáis viendo ahora, yo creo que la guía del Dofus Ocre ya habrá salido. Es un poquito para... no, paranoico no. Paradójico, joder. Eso, paradójico. Pero oye, cositas de ser editor de vídeos. Peace. Listo, Calisto. Let's freaking go, tío. A ver. Aquí, pues, básicamente... A ver, ¿qué nivel son? 90, 83... Sería la piedra mediana, ¿no? Sí, señor. Efectivamente, la piedra mediana. Let's go. Y ya está, sin más dilación. No tenemos logros que cumplir, si no me equivoco. Porque ya lo hicimos. Joder, ni me acuerdo cuándo, pero sí lo hicimos. Let's go. Claro, creo que fue para una misión de alineamiento, ¿no? Creo que sí. Vamos a matarlos así, sin más. Tío, pues no tenemos tan mal daño, desde lejos. Creo que va a invocar... Hostia, vale, ha saltado hasta aquí. Vale, gracias. De todos modos, pienso que es worth it matarlo. A ver, hoja astral. 456, vale. Otra hoja astral, genial. Listo. Le pego así. Drenaje. Tac. Así. Voy a usar una catarata para bostearme. Y lo mato con esto. Listo, Calisto. Este lo mato también. Con algo de fuego. Porque tiene mucha resis. Listo. Glaciar. Creo que lo mato también. Drenaje y... bueno, no, esquilas, drenaje y glaciar. Madre mía. Voy a capturar ya. ¿Qué tiene? Menos en fuego. Genial. Así, manifestation. Traza. Trazo, perdón. A ver, supongo que ahora se va a escapar, pero ya tengo aquí una... Nada, de hecho ni hace falta. GG. Let's go. Ok, let's go. Pues genial, bro. Genial, genial, genial. Otra piedra de alma de jefe de mazmorra. A ver, nos faltarían... Uf. Es que las que más pereza me dan es Tranquitronco y Skong, tío. Habrá que ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a irnos a Pandala para luchar contra Hanshi, que también lo necesitamos en la cosecha eterna, bro. Qué raro, ¿eh? Qué raro necesitar Hanshi, pero no Sihan. Y tampoco necesitar a la de Aquadala, la de Fuegodala, ¿sabes? Solamente Hanshi, el de Airedala. Es súper raro eso. Pero hoy es lo que hay, ¿no? Supongo. Así que nada, chicos, nos vemos en la sala final, como siempre. Ah, pero espera, ¿Pandojita? En fin, ahí nos vemos. Peace. Vale, simplemente estoy reiniciando rápidamente, ¿vale? Porque, obviamente, estoy en la última sala. Y nada, chicos. A ver, ¿visteis que le di a la calidad baja? Es simplemente para aumentar el speed, ¿vale? Speed, speed, speed. En fin, vamos a ver, mostrar animaciones. Nivel 140, así que hay que ponerse la grande.
Obviamente, no sé si os acordáis, pero esta mazmorra es una pesadilla. Así que lo normal es irme con algún monstruo, algún... No sé, no es con Redkell, bro. El mejor. A ver qué tal. ¿Os acordáis, no? ¿Cómo funciona esta mazmorra? Ah, ¿y esto qué era? Los enemigos que dominan el ente de Wukin solo deben sufrir los daños cuerpo a cuerpo. Y los daños de Wukan a distancia. Entonces, si le meto... Si le pego a él, ¿qué? Vale. Él sí le puedo pegar. Hostia, claro, me he puesto onda celeste en vez de... Este, a ver. Pues a ver cómo hacemos. Así, onda celeste. No hace mal daño, ¿eh? Onda celeste no hace nada mal daño. Una catarata. Hostia, mierda. A ver, tac. Genial. Ok. Entonces yo aquí me vuelvo invisible. Invisible. Le enveneno. Es que quiero ver... Venga, sí, lo voy a empujar así. A ver si funciona. Creo que me ha encontrado. O creo que no. Genial, creo que no. Uf. Más o menos. Ok. Nada, vamos a seguir pegándole. Así, trazo. Otra catarata y otra onda celeste. Mismo combo. Toma. Nice. Y aquí lo mismo. Venenos. Incluso este de aquí. Y listo, vamos a irnos así un poquito. Si no me equivoco, no tiene PM, ¿no? Hansi. Ay, no, lo bosteó, no sé cómo. Vale, 3000 y pico de vida. Es que tiene vida además. Tac, tac, tac. Sí. Bueno, no, no tanto. Ok. Seguimos. Así, tizoncito. Onda celeste. Y una manifestation. ¿Por qué no le pegamos a Sheehan, tío? Qué raro. Vamos a ver. Venenos. ¿A qué otro mob hay que pegar con... con cuerpo a cuerpo? ¿Lo dice? Discípulo de King Fu. Estado aliento del Wukin, vale. Estado aliento del Wukan, vale, 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 vale. Genial, lo dice al menos. Claro, entonces Hansi tiene el de Wukan. Entonces Wukan solo deben sufrir daños a distancia. Ok. Todo, todo claro, todo listo, todo fino. A ver, travesía, ¿qué era? Primero pegaba y luego teletransportaba. No, primero teleporta, así que le vamos a pegar a distancia. Genial. Trazo. Manifestación drenaje. No sé si lo mato. Creo que no, pero por nada. ¡Oh, lo maté con el crítico! ¡Let's go! Genial. Ahora bien, mi Redkell no puede hacer gran cosa, ¿vale? Porque imagínate, enveneno a uno y luego no estoy cuerpo a cuerpo con él. O estoy lejos, ¿sabes? Y empieza a sufrir daños. Eso es lo malo. Al estado aliento del Wukin. Kurokin le tengo que pegar solamente de cuerpo a cuerpo. Putada, ¿eh? ¿Qué tengo de creación? Ah, la de fuego, creo. Sí, sí, señor. Así que... creation... Manifestation. Y vamos a pegarle a ella cuerpo a cuerpo, ¿no? Wukin. Sí, señor. Catarata. Un trazo. Y voy a usar esta vez tributo. Joder, visteis que le pegamos full. Porque ya no tiene a su marido para reducir daños. Right. Ok, pues trazo. Así, catarata. Y un dardo. Porque tiene tanto debilidad tierra y agua. Yo paso turno con Redkell, ¿vale? No pasa nada si ya se muere. Hizo su trabajo.
Nada, esta la matamos ya. Con catarata. Y un dardo, creo. Genial. Vamos a ver. Podemos usar travesía. Vamos a ver. Los enemigos que dominan el aliento del Wooking. Y él era Wookie, ¿no? Sí. Aliento del Wookie. Cuerpo a cuerpo. Ok. Go. ¿Así? ¿Qué? ¡Se intercambiaron! ¿Por qué se intercambian, bro? What the fuck es esto, tío? What the fuck es esto? ¿Qué me estás contando? Joder, macho. Ay, con estas nuevas mecánicas, marico. En fin, pues nada, bro. ¿Qué le quieres que...? ¿Sabes qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? No puedo hacer nada. ¿Qué cojones, bro? Sinceramente. Pues nada, men. La verdad es que es una desgracia, pero bueno. Uf, qué mal. A ver si con estos venenos se muere, al menos. Casi. Qué ladilla, ¿eh? Vale, no os preocupéis porque no se me ha olvidado tener que capturar. ¿Vale? Vale, vamos a irnos por aquí, así. Redkell puede volverse invisible. Saltar. Y ponerle este venenazo. Ok. Bueno, pasamos. Más venenos. Ojito porque estos venenos puede que puteen la captura de alma. Vale, hemos metido ricos venenos. A ver, 800 y pico. Ahora voy a capturar. GG. Qué desgracia, lo del... ¿Cómo se llama? Nada, eso queda en intercambio de sitios. No lo he entendido muy bien, pero bueno, oye. No pasa nada. ¡Uf! Joder, también tenemos la chicha macerada. Bueno, Hanshi, nos vemos, ¿eh? Gracias por tu alma. Vamos a pillar estas movidas. ¿A cuál podríamos ir aún? A ver, Hanshi... Tac, le doy a uno. Moon, bla bla bla. ¿En serio? Madre mía. A ver, estoy viendo quién podríamos darle. Skunk y Tranquitronco podríamos, ¿sabes? Pero me da una ladilla ir a Skunk y Tranquitronco también, que flipas. Sinceramente, podría hasta comprarme las piedras de alma y no me importaría, te lo juro. ¿Listo? ¿Y qué más? ¡Ah! Roble blando también me falta. Belda. Y Funámbola. Cocabulia ya la tenemos. Vale. Vamos a ver. Vamos a intentar roble blando. La veo algo complicada. Pero antes de eso, chicos, quiero ver a cuánto están. Este, ¿cómo se llama? Tranquitronco Skunk, tío. Tranqui... Ah, no, no, esto no. Piedras de alma de guardián. Tranquitronco... Es que está a 104.000, tío. ¡Qué poco, ¿sabes? Y son de nivel 100 todos, así que la mediana piedra debería valer. Y tenemos dos. Y luego roble blando, ¿a cuánto está? 106.000 camas, ¡qué poco, bro! Joder, deberíamos comprarlas. Uf... Pero no tengo camas casi. Y aquí aún no me han comprado estas, vale. A ver, Ser Pistol. Quiero cambiarle de precio. Ser Pistol. Porque obviamente ya la han cambiado de precio, supongo. 404-554. Ah, pues no. Y ahora el chocolateado. A ver, chocolateadito. Chocolateado. 190.000. Efectivamente. Ya le han cambiado el precio. Pero ya estoy aquí, perspicaz y despierto. A ver, la piedra de alma pequeña no necesitamos. Medianas vamos a necesitar. Estoy viendo rápidamente, Tranquitronco no. Ah, sí, sí, sí. La piedra mediana. Skunk no.
Ok, piedra mediana necesitaríamos dos con el Wabbit GM. ¿Cuánto está el Wabbit GM aquí? A ver. Wabbit GM. 154.000, es muy caro. Súper caro eso. Vamos a ver si está. Si está, pues de lujo. ¡Qué sueliardo! Aquí hay un mob. Vale, pensaba que era un arquimonstruo, ¿eh? Ojitín con eso. Que te revienta ahí. Abracnido ancestral, Tinril, Skunk. Skunk tranquitronco. Vale, en la etapa 19, no, 18, perdón, solamente nos falta Skunk y tranquitronco, que son ambos de Koalak. Habrá que ir a por ellos, bro. Bre. Be, 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 bre. Be, 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 bre. Tac. Tac. Skunk, tranquitronco. Y luego en la etapa... a ver, antes de eso... Venga, please, 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 dime que está aquí, dime que está aquí, please. ¿Cómo va a estar aquí, tío? Siempre hay gente aquí, what the fuck. Tendré que despertarme como a las 4 de la mañana algún día. Si lo quiero. Madre mía, bro, qué mierda. Torpestruz, roble blando. Vale, mediana, mediana. No, grande, grande, perdón. Grande también. Grande, 4 grandes necesito. Sí, señor, 4 grandes. 4 Ariana grandes. ¿Cuántas tengo? 3. Pues una más. Creo. En general, sí. Entonces, grandes, una más. Ya tengo 4. Y luego... Wabbit GM, si pudiese capturarlo, pues sería una mediana. ¿Vale? Tranquitronco sería otra mediana y ya van 2. Funámbulo no. Vale, 2 medianas, genial. Las tenemos, de puta madre. Y luego las gigantescas necesito. 1, 2. Sí, señor. Fenomenal. Pues las tengo, tengo todo. Venga, vamos a irnos. Ah, venga, sí. No. No, 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 espera. Quiero ver si están ahora sí que sí los boomerangs de cada tipo. Es que no quiero irme a Skunk sin conseguirme eso. Koalak sanguíneo. Madre mía, sigue así, en serio. Qué pereza. Pues... nada, bro. No, es que no quiero hacer Skunk sin esto. Pues mira, vamos a irnos a la última de Otomai, que es Kimbo, bro. Vamos a irnos a Kimbo, a lo hardcore, ¿vale? Nos vemos en la sala final. ¡Chus, chus! Ok, pues aquí estamos. A ver, hemos ganado 3.000... ¡Hostia, nada mal! Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal de camas. A ver, aquí pues por supuesto son de nivel 160 más, así que habrá que ponerse esta piedra. Por supuesto, chicos, aquí solamente tengo un deseo. Y es que... nada, este cabrón de aquí, ¿dónde está? Este es al que hay que matar. Este. Si logramos matar a ese, vamos súper, súper bien. Así que, nada, hay que rezar a que no nos teleporte primer turno y cosas así, básicamente. Nada, y este cabronazo ya me empieza a taclear y todo, tío. Joder. Nada, yo creo que ya... está un poco perdido esto, la verdad. No te voy a mentir. Sí, señor, yo creo que sí. Totalmente seguro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿El salto hasta cuánto es? 5 casillas. Voy a ponerla aquí, a ver si funca. Vale, no puedo. Vale, no puedo ni bostear. ¿Vale? Pues a ver qué hace el Casracol, tío. Es el Casracol el que va a dictar si... a ver...
Pues estoy muerto. A menos que el Kimbo me salve. Uf, gracias a Dios. Genial, 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 genial. Pues tengo... tengo otra oportunidad. Así, drenaje. Sí, drenaje así. Este, voy a usar tributo. Voy a usar deflagración, tal cual. ¡Toma! Ok. Ahora vamos a usar chute. Así, le bosteamos rico. Mato a esta caca. ¿Que podría matarlos con el glifo del Kimbo? Pues por supuestísimo, chicos. Pero yo lo voy a hacer de la manera clásica. Así. ¿Por qué Ektop se ha curado? Ah, pues sí. Pedúnculo pérfido. Ok. No sabía que tenía un hechizo de estos. Vale, no puedo... va, da igual. Así. Un dardito. Pues no tengo muchos PA. Hoja astral aquí. Tengo PA de sobra, bro. Nada, vamos a ver si podemos matar a este. Creo que no. No tenemos tanto daño. Madre mía, bro. Qué lento, ¿eh? El puto Hektop. Por razón que ya nadie lo usa. ¿Qué? ¡3000 de daño! Claro, tenía lo del multiplicador, ¿no? Y es toda esta potencia que le di. Gracias a Rizoma. Cojones, bro. Madre mía. Lo siento mucho, Ektopsito. Lo siento muchísimo. No lo hice a propósito. De verdad te lo juro, tío. Pues nada, a ver. Gigantesca piedra, sí tengo. Ok. Nada, aquí chicos, pues ya sabéis. Habrá que pegarle. Yo lo quiero pegar de agilidad y de fuego. Entonces va a poner los glifos pares. Así que los va a poner en el... en lo blanco, ¿vale? Donde está el mismo discípulo. Así que yo me voy por aquí. ¡Ay, no! ¡Joder! ¿Qué he hecho, tío? Que tengo que estar en las negras. Pedazo brain lag que me dio, tío. Pedazo brain lag me dio. Pedazo brain lag me dio. Porque dije, claro, que las va a poner en las blancas. No sé por qué me puse en la blanca. ¡Qué subnormal, compón bendito! ¡Madre mía! En fin, macho. Venga, pues habrá que intentarlo otra vez. ¡Joder! ¿Visteis el brain lag, tío? What the fuck. Ok, aquí lo bueno es que no tengo que usar liberación. ¿Sabes? Para liberar al Kimbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo malo es que no puedo pegar. A ver, está en una blanca. Huh. Sí, venga, vamos a pegarle. Las va a poner en blancas. Blanca. Ojito, pero mierda, el tofu real. El tofu este. Uf. Creo que la cagué. Muy probable. Porque no sé el tofu aéreo. ¿Cómo va a hacer? Sí, me ha puesto en una negra. Fuck my life. Y este... vale, cambió al otro. Pero es que igualmente estoy muerto. Sí, blanca, negra. Vale, espera, espera. No estoy muerto, no estoy muerto. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Voy a usar trampa aquí. Meteoro. Ok, otra lanzallamas. Vale, a ver, ¿podría salvar a Ektop? Pues sí, podría. Pero no lo hice. Porque quiero matar a los demás. Jijijaja, estoy muerto. Vale. Ok, voy a matarlos a todos, tío. Los voy a asesinar, a estos putos. Os voy a matar. A todos y cada uno de vosotros. Tú primero. Luego a ti, cabrón. Así, tomar por culo. Y tú tienes suerte de que estás lejos, ¿eh? Si no, te reviento. Hoja astral. Anda. No. Yo no sé por qué me dio un puto brain lag antes, pero oye... suele pasar, ¿no? Así... ¡listo! ¡Venga, Kimbosito! A ver, voy a darme hoja astral.
y le voy a pegar de herida. Así que los voy a poner en las negras, ¿vale? Las va a poner en las negras. Tengo que estar en una blanca, coño. Joder, macho. Ok. Ahora simplemente tengo que intentar empujarlo. Ah, tres casillas de puta madre porque tengo liberación. Y le pego otra vez. Las va a poner ahora en las blancas. Mierda, ¿qué he hecho yo aquí? ¿Por qué he empujado? Qué pereza. En fin. Bueno, pues nada. No había, había calculado mal. Entonces las voy a poner aquí. Voy a irme en las blancas. ¿Listo? A ver. Aquí tengo que usar trampa elemental y empujar. Desgraciadamente, ¿sabes? Así, y ahora lanzallamas. Les voy a poner... Vale. Ok, va. Ahora sí. ¿Ya tiene cero? Pero tengo que hacer esto siempre. Eso es lo malo. A menos que pueda hacer una cosa. Y es efectivamente... Vale, las va a poner... Las va a poner donde estoy ahora mismo. Sí, tengo que irme aquí. ¿Paso? Vale, tengo que jugar con la... Con esta, ¿cómo se llama? Bueno, da igual, da igual, da igual. A ver, drenaje... Tengo un PM. Con eso podré jugar... Así... Polaridad... Para colocarlo al menos primero. Y ahora yo aquí puedo ver. Las va a poner en las negras. Donde estoy ahora mismo. Ok, así que puedo usar... Doble lanza ya. Doble, sí, doble esto. Efectivamente. Ok. Lo malo ahora, tío. Es que está lejos. Tendré que usar manif... polaridad en una... Vale, aquí, así mismo. No, 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 no. Claro, así. Así, para que sufra... Otra vez el glifo. Le pego así drenaje, creo. No, manifestación mejor. Les va a poner en las negras, así que tengo que estar en las blancas. Genial. Ok, ok, ok. Así creo que estamos bien. No, no estamos tan bien. Estamos bien, sí señor, estamos bien. Así. Drenaje. Tac. Hasta un tizón incluso. Y ráfaga. Porque las va a poner en las, claras, ¿vale? No en esta blanca, en la otra. Porque es glifo par. Y par empieza desde donde está él, ¿vale? Eso es par. Así que las va a poner... O sea, que las blancas van a estar donde están. Si es donde está, tengo que estar yo aquí. ¿Vale? Porque van a cambiar de posición. Ahora tengo que capturar, por supuesto. Que no se me olvide eso. ¿Vale? Y normalmente, en teoría, ya está ganado. Así. 500. Nada, no está ganado. A ver, así... Las va a poner otra vez donde está él. Así que tengo que estar en una blanca. Y por supuesto, el Kimbo tiene que empezar en la blanca para que tenga 0% de aire y de agilidad. ¿Sabes? Eso es también puteante. En fin, GG. Let's go. Nada, otro más. Joder, y este es Feinoides del Kimbo, tío, que cuesta 50.000 camas, bro. De puto lujo. Bueno... Pues otro más que tenemos, que es de la etapa 19, es de hecho el último, de la etapa 19, obviamente no es el último último. Nos faltan unos cuantos, por ejemplo Torpestruz, vamos a ir a por él, Lago de Caña. Ahí nos vemos chicos, en la sala final. Peace. Listo Calisto, pues es de nivel 130, vale. Pues la grande y nada, bro, vamos. Vamos sin más, pero vamos en plan, como si no hubiese un mañana.
Creo que me siento hasta capaz de hacerlo sin compañero, creo. Vamos al lío. Los enemigos deben ser desplazados antes de sufrir daños. Pues habrá que ver. Habrá que ver, habrá que ver. Así, tormenta, manif. ¿No voy a hacer bárbaro? Ah, no, espera, sí que puedo. Claro, no es como el bárbaro de antes. Por alguna razón pensaba que era como antes aún. Claro, y esto es turno tras turno, ¿eh? Así. Otro lanzallamas. Y un dardo. ¿Por qué no? ¿Listo? ¡Puf! No creo, ¿eh? ¿Qué? Desde aquí me... Indigestión. ¿En serio? ¿Desde aquí lo ha hecho? ¡Desde aquí! A ver, ¿tiene alcance? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de alcance, tío. Coño. Ah, sí. Esto da 4 de alcance, bro. No, Gruistruz. No, no, no. Vale, solamente él. Qué raro, tío. Qué pereza también. Sinceramente. A ver, así. Mejor aquí. Usamos lanzallamas. Y Manifestation. Manifestation. Tac. He hecho una más. Uf, es que ya. Joder, da miedo el puto Torpe Struz. Nah, ¿y este locura? No joda. Joder, pues, bro. No, 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 es mucho. Así, dardo. Toma. Le pego con neutral. Toma ahí. 500, genial. Vale, ya no le falta casi nada. A ver si puedo matarlo con meteoro. A ver si puedo. ¿Meteoro? Bien. Claro, no he hecho bárbaro porque... Puf, lo malo ahora, bro. ¿Cómo muevo los demás? Ahora hay que moverlos con Creation. ¿Cómo así? En serio, por el daño de empuje lo cago. Genial, bro. Genialísimo. No pensaba que funcionaría así. Bueno, pues nada, bro. No lo vamos a hacer. Algún día tenemos que concentrarnos muy bien para hacer estos en algún Dofus Chill. Pero ahora ya estamos aquí para el Dofus. El Dofus Ocre, bro. El Ocre. ¿Sabes? El Dofus Ocre, bro. No es cualquiera. A ver. Tormenta. A ver, me están reenviando mucho daño. 500. Venga, vamos a pegarles así con rafaguita. De esto sí me acuerdo, ¿eh? Ese hechizo. Martillo Moon, va. Ah, lección de Grunop. No puedo. Fuck. No está, no habría estado mal. De ese hechizo me acuerdo. Es esto. Daños colaterales. Que reenvía un poquito de daño así. Y creo que los demás también lo tienen. Ah, no, pues no. Solamente el Gruistruz. Joder, ya voy a morir. What the fuck, bro. Y este les cura. No. Tengo que matar al Pestruzquito. Pues también tiene daños colaterales. What the fuck. Meteoro. Así no me reenvía. Y Tizón. No lo mato. Rip. Creo que estoy muerto ya. Creo que estoy más que muerto. Por este Pestruzquito, tío, que me pone el estado este incurable. Mira esto, bro. GG. Estoy muerto. No estoy muerto. No puedo usar Yamilla. No lo mataría. Catarata. No lo he matado. Coño, what the fuck. Y no me ha quitado el estado. Uf, 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 uf. Ahora sí que estoy muerto. Porque no me puedo curar. No me puedo echar escudo porque no tengo tributo. Lo único que me puede salvar ahora mismo es irme aquí y el Dofus Esmeralda, bro. El Dofus Esmeralda me debe salvar. Que tengo 400 de escudo casi.
No tengo otra movida más que me pueda salvar. 500 de vida. 200. Puto Dofus Esmeralda, bro. Me ha salvado. ¿Así? Puto Dofus Esmeralda, bro. El Dofus Esmeralda me ha salvado. Deflagración. Vale, como sé que no hacen tanto daño como antes, pues... Ahora que tengo 1000 de vida... Genial, genial, genial. GG. Madre mía, bro. Voy a capturar ya. Glaciar. Ok. Objeto que sigue pegando duro, ¿eh? He capturado, ¿no? Sí, señor. Ok, normalmente se gana. Normalmente. Tac. Y drenaje elemental. Y listo. Buah, chaval. Pues por poco no lo hacemos, ¿eh? Me acuerdo que la última vez, si no me equivoco, lo hicimos con compañero. Así que genial, chicos. Nada, yo creo que lo vamos a dejar hoy aquí mismo, ¿vale? Nos faltan unas cuantas movidas. Pero oye, ya estamos demasiado cerca, demasiado, demasiado, ¿sabes? Pero en plan, muy cerca. En el próximo episodio, chicos, Tranqui, Tronco y Skunk, sin ninguna duda, ¿vale? Y a ver si podemos hacer también Roble Blando. En fin, dicho esto, nos vemos en la próxima ocasión, ¿vale? ¡Hasta luego!